¡Hola, ver, reyos y bellillas. Os Ahora eh, aquí una partida de Crowley, Mr. Crowley, Con. Eh, contra A1205X. En lo que se resuelve este, este misterio de quién se raptó a Betty. Por ahí dicen que fue el patronzote quien se lo robó. Pero mientras, mientras no salga nada, vamos aquí a ver un par de partidas de, de ustedes, de suscriptores. Y esta es la primera. Eh, salía un. ¡Qué raro inicio con, con la novia zombie! Digo, con ese inicio le comen rápido dos casillas de pánico y, y bastante daño Mientras este llega la novia zombie o lo que vaya a sacar a esa casilla Ahora, si saca al perro de fuego para que llegue ahí y pueda atacar Bueno, no podría atacar porque no, no podría atacar si se pone en la casilla que está enfrente de Morrowind Viene, mira, toma una casilla, la novia zombie se va a ir moviendo con toda la velocidad hacia la siguiente casilla. Viene el novio y tiene dos llaves, así es que no tiene ningún juntado de llaves. <laughs> tiene una llave, ya no tiene ningún juntado. ¿Qué pasa? Aquí le agarre le puede dar el Wing un golpe porque ninguno de estos va a llegar. Le mete el Wing un golpe, se acerca al siguiente le mete el otro y se deshace de ella y se acabó. <laughs> se le puso enfrente. Por fin llegó a esa casilla de pánico. Eh, seis turnos después. Y este. Pues, ¿qué va a pasar? Le va a meter un golpe el, el Staby. Le va a meter un golpe el Morrowind. Y se van a deshacer de ella. Bien, ¿no? La dejaron ahí vivir. De igual forma está a buena distancia. Por si le toma la casilla de pánico. Le mete un golpe y la recupera. Y ya viene también el huevo para recuperarla de esa eh, zombie. Mm. Los acercó todos, ya alejó, dijo no, porque si los dejo ahí me va a comer con el, con el huevo le va a dar dos golpes y se acaba. No entiendo el, eh, en este momento para qué sería el, el changuito, o sea si el diente pega de daño daría bastante bien, pero pues nada más, adiós. Otro golpe, se acabó el diente. La novia zombie, pues sí, no se deshace de ella. Por, eh, que hay que ir a pisarla. Revive. Y eh, pues, cuando menos ya se deshizo de una de esas molestas. Que son bastante. O sea, tienen bastante vida, pero son muy lentas. Aquí más daño. Obviamente viene Batula. Está como que queriendo conseguir el control con muchas casillas de, de pánico. Teniendo muchas casillas de pánico. Sin embargo, mmm, no creo que le vaya a dar. Se van a deshacer del pobre gato. Ya viene Bátula para recuperar una casilla de pánico. Y el gatico, pues hasta ahí va a llegar. Tiene puras fobis o, o ha sacado puras fobis de daño cuerpo a cuerpo. Y eso, pues, no es tan conveniente. Porque, obviamente, el contrincante trae bastantes eh, de daño de distancia y que también tiene una de daño de área que es esta de el, eh, el huevo viene Yeti ahorró parece que ahorró para sacar a, al Yeti mm, no tuvo o sea no sé aquí ya adiós al changuito o sea tanto estuvo peleando tanto sacó al changuito para que se vaya en el primer movimiento en el que tiene oportunidad y el novio zombie también hasta iba a llegar no uno otro más. No, lo perdonó. Siento que sí se deshacía del novio zombie. Pero creo que también ha de tener un nivel como un 12. Entonces, eso es lo que lo complica. Ah, <laughs> 12. Si sí, tiene mil, mil de vida. Yeti va a congelar al huevo. Estaba muy cantado. Toma una casilla de pánico. Sin embargo. Eh, hasta ahí llega ese Yeti. Lo siento. Golpe de, de More Wing. Dos de More Wing. Uno más. Ya va a ir Bátula. Se deshace por fin de ese zombie. Golpe al Digger Otro más a Digger Y. y Uff. Yo pensé que si iba a recuperar alguna casilla de pánico. Porque tenía esta de la esquina. Aquí enfrente del Stabi. Adiós al pobre Va. Hasta ahí va a llegar. Dos golpes al huevo por parte de Digger. Y uno más. Dos más de, de este Yeti. Que ha de ser como un nivel 15. Por eh, como estaban. Nivel 14. <laughs> Otra vez el bug no tiene daño. Este. Perro de fuego. Se le acabaron las llaves. Y están todos sus foys enfrente. Para que obviamente reciban el daño eh, directo. Morwing Adiós ahí a eh, Digger, uno más ahí electrocutando al perro y otro más adiós al perro de fuego que igual ya tenía mucha función porque no tenía este ya la habilidad de fuego. Van a congelar no todavía no puede congelar adiós a la araña. Uno aquí al. al Stubby Y otro golpecito más a Lo cual va a hacer que. Ay, no, la aguantó, La aguantó. Pero ya no tiene nada. nada. Eh, este shipping gas. Es, este. Ya de aquí. Dos golpes. Eh, un golpe directo a. Bueno, ya se deshizo de Canon. Dos al. No, no me le metió uno. Venía el shipping gas. A envenenar. No puede hacer ya más. Ya no tiene llaves. Simplemente se va a morir ese yeti y creo que un grave error que tuvo fue sacar esos a, a muchas fobis de golpe directo y no sacar a nadie de daño de o sea de daño de distancia para aguantar aquí se deshace de Stabby y con eso firma su, su partida porque pues eh, el daño de veneno se lo iba a comer se puede deshacer de de Wing y extender una, un, un turno más pero no tenía mucho sentido Mm, errorcísimo, errorcísimo Esos zombies Intentó acaparar todas las casillas Pero no sacó nada Para defender A estos Phobis estos Bien, la otra partida Sería esta de Dark Contra p PWEU 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 No sé cómo, cómo, cómo se diga eh, DJ Para quitar el muro y darle un poco más de movilidad Sin embargo, pues Mm, la ayuda un poco todas las pobres siempre se reúnen aquí y después es el ataque aquí en, el, en la casilla central dark empezaba exactamente igual quitaba el muro y venía el gatico seguramente a perro de fuego que con eso pues ya alcanza a llegar a la casilla de, eh, de pánico central después se va a echar a correr seguramente a la esquina gatico un arañazo jinksling Qué raro, no va a ser mucho porque no llega. Ese DJ pues no puede poner muro porque es lo que normalmente llegan y ponen un muro aquí enfrente de, eh, de la casilla. Uff, acaba de... No, no va a llegar gatico. DJ también amenazando de poner muro ahí enfrente del punto potenciado. Venía gatico y venía Hingsling también. De este lado, o sea, la Ninosphobia solamente trae el, al Perro de Fuego de más este eh, eh, Dark. Golpe, pero creo que con eso está vendiendo a su Hingsling. Y venía Hingsling el rojo. Ese DJ hay que quitarlo de ahí porque seguramente pone un muro enfrente y tapa el corazón. Pero puede empezar a hacer un ataque directo al corazón desde el otro lado, tomando en cuenta que podría estar quitando, eh, bueno, poniendo un hibo poniendo un Spud para que pegue por encima del muro. Venía Hebo, Hingstling y Hingstling Rojo es una combinación bastante complicada. Los, los dos Hingstling porque se te juntan o si tienes a las fobis juntas, como en este caso Dark, pues te podrían estar haciendo un daño de 1000, eh, que es bastante, bastante power. Venía mmm, no mucho. Todavía, todavía no hay ninguna amenaza. Digger a tomar otra casilla. La, la del fondo que no se había tomado. Y el, el Babayaga seguramente va a poner una trampa ahí enfrente. Libera muro. Con eso puede pasar ya Gibo directo y se deshacen de ese eh, gatico. Adiós al gatico. De un solo golpe. Recupera. Bien, viene perro de fuego. Ahora, Hinsling requiere 3 golpes. Hinsling rojo requiere 4 golpes. Eh, o más, dependiendo del nivel. En este caso, requiere 5 golpes. Es un nivel 11. Y este Hinsling si sí requiere 4 golpecitos. Porque el daño normal o el daño común, el daño que se hace normalmente entre fobis, son 500. 500 puntos. Si tiene arriba de, de 1500, pues son 4 golpes. DJ, ese DJ ya puede poner muro, entonces seguramente bien va a venir a querer poner un muro que no va a funcionar de nada porque Hinkslink pega por, eh, por arriba. Le puso una trampa. Buena trampa porque eh, el, el, la trampa normal o el donde se pensaría que estaría la trampa sería enfrente, o sea, justamente en la casilla de pánico. No la puso en la casilla de pánico y eso eh, ayuda. Es, es una buena estrategia aquí en la parte del trampero de no poner la trampa en la casilla de pánico. Sino del otro lado, ¿qué va a pasar? Pues al final el contingente si quiere atacar va a recuperar la casilla de pánico y atacar de frente. No toma la casilla de pánico con la finalidad de darle de que el contingente se acerque, pero creo que no lo va a hacer. Tiene la ventaja, no tendría por qué acercarse. Puedo poner una trampa para cancelar seguramente esta. Que está aquí. Eh, la que puso el Yaga. Gatico eléctrico. Mm, qué raro. No. Puso una trampa. Y creo que la trampa la puso entonces enfrente de Gibo. Otra trampita. <laughs> ya se empieza a hacer complicado. Cuando, cuando este lo dejan actuar por un rato al Babayaga o, o, o al este a, a este mismo eh, Venus ponen trampas muy constantemente y eso pues empieza a ser complicado porque ya no sabes dónde hay trampa y puede que haya trampa en muchos lados. Esto es porque ponen trampa a dos de distancia, no como el elote que siempre la pone a uno de distancia y que está cantado dónde va a poner dónde está la trampa. Golpe, obviamente ahí no hay trampa. Acaba de poner una trampa, va a poner muro. <laughs> Bastante bueno. Ahora sí, ese Hingsling puede atacar desde aquí directo al Cora. Desde al lado del DJ directo al Cora. Porque no lo estarían golpeando. Pero, ¿qué pasa? Este sí puede jalar el muro. O sea, el, estos eh, atractor y retractor sí le pueden pegar al muro. Eh, para jalarlo o empujarlo. Y ahí eh, juntar un poco al fobby que esté del otro lado de los muros. De los muros creados. Los muros que están dentro del mapa. Esos no los agarra. Uno se deshicieron del muro súper fácil. Uff, adiós a DJ. Y viene el otro DJ. Ahora, seguramente Dark sí puso una trampa ahí en la casilla de. De pánico. Porque estas trampas de aquí no han tronado. Viene el buen va. Hingsling, golpe. Mm, es mucho arriesgue. Nadie va a llegar. Quita el muro, sí, pero nadie va a llegar. Otra trampita. Y este Hingsling ya se anda despidiendo. Porque eh, tiene, tiene dos golpes de este. Que serían 800. Más la quemada. Ahí estaba la trampa. Sí, había puesto una trampa. Justo en esa casilla. El. El este, Dark ¿no? con Venus, golpe de Hingsling Otro más, seguramente. O se va a echar a correr. Bien, cuando menos ya está golpeado ese Hingsling Y la partida se empieza a poner tensa. Todos todo de su lado del de fuego. El perro de fuego hasta ahí llegó. Este, el Hingstring rojo lo va a golpear. No he hecho absolutamente nada el Hingstring rojo. Solamente está amenazando. Pero ahora sí ya. venga en mi jibo Y adiós. Adiós al Hibo. Otro más. Uno más. Y se acabó. Esa es la ventaja de ese Hingstring rojo. Que se puede acercar. Y si te le acercas es complicado. Porque tiene bastante vida. Y si tienes que darle muchos golpes. Quemado. Quemado el Hingstring rojo. Y se van. ¿No? Simplemente se fue. Erratic y Terrodáctil. En este punto, en teoría, Pewow tiene mucha ventaja. Muchísima ventaja. Ya le empiezan a dar medianamente vuelta, pero trae mucha ventaja. Si quiere jalar a alguien, si quiere jalar a uno de estos, pues estaría juntando también a los demás. Viene, uf, se acercó. Acaba de vender a Hingsling con la finalidad de deshacerse del mantirraya. Stabi hasta ahí va a llegar porque este Pterodáctil este le va a meter dos buenos golpes. Y con eso ese se va. Stabi, uno, otro más. Ahí al Stabi, al, al, al Hingsling. Y adiós ya también al... Al Atractor. Hasta ahí va a llegar. Golpe de, de Hingsling. Se, ma... se va el pobre Stabby este... y también se va a tractor. Perdió bastantes phobis. Aquí, uff, también había muchas trampas ahí. Adiós a Hingsling. Mucho daño. Ahora, tiene, muy... tiene mucho tanque. Este, este Barcila es bastante tanque. Es una fobia muy, muy, muy... Este... De, o sea, de... Mucho, muy tanque. La, la, la ventaja que tiene es que si sí, se lo pueden comer fácilmente. Este... No. O sea, tiene que ir acompañado siempre de alguien que lo recupere. Uno... Acaba de vender al Barcila. El... El Yaga ¿cuánto tiene? Un golpe. A un golpe se va. ¿Por qué? Porque Venus tiene buen, buen mordisco, 600. Entonces el babayaga hasta iba a llegar. Y le va a dejar la casilla por ser un. un. un foby de, de. de dimensional. Lo jalaría. Dos, Viene. Ahora sí, el perro. Adiós al, a esa araña. ¿No? Tenía mucha vida esa araña. Porque normalmente no aguantan tanto. Ahora, ¿de quién se va a deshacer? A uno lo tiene que pisar. Tenía mucha ventaja y la desperdició. Eh, tuvo que haber aguantado más por atrás. Ahora, <laughs> no sé. Bueno, dos golpes. Quema a Venus y se va. No le sirve de mucho. Al final, se lo van a, le, le van a seguir dando golpes a ese Barcila. Uno a Venus. No, Alcora. El perro hasta allá. Obviamente. Lo que quiere es eh, hacerle daño al, al Hinxling Rojo. No se vas a hacer de Hinxling Rojo ahora. Mm, creo que le convenía más darle dos golpes a estos dos. Dejarlo ahí donde estaba y darle dos golpes a estos dos. Al final, este cora ya se estaba yendo. Está a nada de vida. Tiene 78. Adiós. Adiós. No recuperó casillas de pánico. Ah, recupera una. No. No recupera, se va ese. Y el perro de fuego se escondió. Toda la partida se escondió ese perro de fuego. Y al final fue el que hizo eh, que pudiera ganar, ¿no? Porque no lo tocaron. Y el daño de las casillas de pánico fue lo que se lo comió. Hinchling Rojo sí está bastante perro. Está muy complicado derrotar a Hinchling Rojo por eh, la vida que se carga. No por el daño que haga. Es por la vida que tiene. Y que si te acercas, pues obviamente te pega bastante. Pero bueno, yo aquí ya casi llego a los 2000 de café. Y a 3.000 a de 40.000 de lágrimas. Entonces, de aquí en lo que eh, sueltan a Bendy y sueltan esas nuevas hobbies. Creo que sí va a conseguir buenos sobres de, de lágrimas. Y uno, pues mínimo uno de 2.000. Así es que, hasta la próxima.